Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más en vivo de Vida del Suelo. El día de hoy les traemos un tema realmente bien interesante. Vamos a hablar acerca de nemátodos, fitoparásitos y sus microorganismos asociados. Para eso tenemos realmente invitados que en lo personal pues les agradezco muchísimo su presencia, pero sobre todo con una calidad que ustedes ya van a ver, ¿sí? Les presento a nuestros ponentes. En primer lugar, quiero presentarles a la doctora Gloria Luz Carrión Villarnovo. Ella es egresada de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Estudió su maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es investigadora titular B en el Instituto de Ecología del INECOL. Especialista en fitopatología y el estudio de hongos benéficos. Las líneas de investigación de la doctora Gloria son micología, hongos fitopatógenos y fitobenéficos, búsqueda de agentes de control biológico para el control de roya del cafeto, de nemátodos como globodera, que ataca el cultivo de papa, y meloidogina en hortalizas como el tomate, trips en hortalizas y cultivo de aguacate. Ha publicado 56 artículos científicos, de los cuales 36 son artículos con factor de impacto. Es SNI nivel 1, tiene otorgadas dos solicitudes de patente en el INPI e internacionales relacionadas con un nematicida biológico y es responsable de la planta piloto de desarrollo de agentes de control biológico en el campus 3 del Instituto de Ecología. Bienvenida, doctora. Y en el caso del doctor Daniel López Lima, él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Obtuvo el grado de maestro en ciencias agropecuarias y recursos naturales por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Cursó su doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ese es SNI 1, es profesor con perfil deseable, PROMEP. Miembro del Padrón Veracruzano de Investigadores, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana y miembro del núcleo académico básico de la maestría en ciencias agropecuarias y el doctorado en ciencias agrícolas forestales. Las líneas de investigación del doctor López Lima son taxonomía, distribución, geografía, patogenicidad y métodos de control de nemátodos fitoparásitos. Taxonomía y distribución geográfica de insectos del orden Tizanóptera, búsqueda de alternativas sustentables para el manejo de organismos plaga, innovación en el manejo integrado de plagas a través de generación de nuevas tecnologías de muestreo y aplicación de insumos, desarrollo de bioproductos y nuevos materiales con potencial uso en la agricultura. Ha publicado 22 artículos en revistas arbitradas y ha participado en 7 proyectos de investigación vinculados al sector agrícola. Pues les doy la más cordial de las bienvenidas a ustedes y muchísimas gracias por ser parte de Vida del Suelo. En esta ocasión, como les comentaba, pues vamos a hablar de nemátodos, fitoparásitos, microorganismos asociados. No sé si tengan, antes de que comencemos, algún mensaje para nuestra audiencia. Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias Armenia y a tu auditorio por la invitación. De verdad que estamos encantados de poder estar aquí en esta charla. Y bueno, como ya bien lo dijiste, vamos a hablar de un tema bien importante en la agricultura, que pues son los nemátodos fitoparásitos, que se están volviendo cada vez en una problemática más importante. Entonces, pues nada más, ahorita yo voy a hablar en particular sobre cuestiones generales, sobre ciclo de vida, un poquito de la taxonomía, cuestiones muy generales para que podamos entender cómo es que estos organismos pues parasitan a las plantas y entendiendo esto pues podemos también pues tener más oportunidad de controlarlos adecuadamente en los cultivos. Muchas gracias. Excelente, gracias, bienvenido. Pues al igual que el doctor Daniel, te agradecemos mucho, Armenia, la invitación, la oportunidad de difundir las investigaciones que hemos realizado y que seguimos
pues trabajando, ya sea con otros compañeros de trabajo o juntos, el doctor Daniel y yo. Entonces, las investigaciones que hemos realizado y los datos que en su momento se presentarán, pues diremos si son nuestras investigaciones y pues los datos que se han generado con esas investigaciones. Perfecto. Y pues muchas gracias a todo el público de tu canal. Gracias, gracias, doctores. Pues empezamos sin más preámbulos con la presentación del doctor Daniel. Si gustas compartirnos, Daniel. Sí. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Ok. Pues bueno, voy a empezar con esta plática. En primer lugar, les voy a hablar de qué son los nemátodos. Los nemátodos son organismos que se encuentran dentro del reino animal y bueno, a la fecha se han descrito alrededor de 25,000 especies. Sin embargo, esto es un número estimado es el número de especies, como les dije, descritas actualmente, pero se estima que hay más de 500,000 de especies, convirtiéndolos en el grupo de animales pues más abundantes después de los insectos, ¿no? Incluso hay una frase muy famosa de un nematólogo que dice que estamos en un mundo de nemátodos, porque de hecho los nemátodos los podemos encontrar casi en cualquier hábitat. Obviamente nosotros que estamos en esta área de la agricultura, pues siempre relacionamos a los nemátodos como parásitos de las plantas, pero realmente no. Ahorita les voy a mencionar que realmente los nemátodos parásitos de las plantas son realmente un porcentaje pequeño de toda la gran diversidad que hay de nemátodos conocidos, ¿verdad?, en el mundo. Pueden ser de vida libre, parásitos tanto de plantas, de animales, e incluso estos parásitos de animales y de plantas son causantes de enfermedades importantes, incluso en el ser humano. Aquí en esta diapositiva vemos toda la diversidad de nemátodos que hay y los hábitats donde los podemos encontrar. Acá están los ejemplos de géneros y los órdenes y los subórdenes y familias. Realmente aquí en la parte derecha donde dice parásitos, los que tienen la Z son parásitos de animales y los que tienen la P son parásitos de plantas. Entonces, si se fijan, aquí realmente parásitos de plantas solamente tenemos a tres subórdenes de toda la diversidad de nematodos que hay. La gran mayoría se encuentran en ambientes marinos, en ambientes de estuario, en agua dulce, incluso en suelos desérticos, en suelos secos, podemos encontrar también nematodos. Y bueno, debido a esta gran diversidad en este filum de los nemátodos, también estos cumplen importantes funciones dentro de la cadena trófica del suelo. Depende mucho de su tipo de alimentación, su función en esta cadena trófica, porque hay nemátodos desde bacteriófagos que se alimentan de bacterias, obviamente, fungívoros que comen hongos, los parásitos de plantas, por supuesto, hay nemátodos predadores y hay nemátodos también que son omnívoros predadores, es decir, que también se alimentan de otros nemátodos. Entonces, tenemos que los nemátodos en el suelo, además de estar en las raíces, que estos son los fitoparásitos, también tenemos nemátodos que están degradando materia orgánica, nemátodos que están comiéndose poblaciones de hongos, de bacterias, nemátodos que también están depredando incluso insectos, que están depredando también otros nemátodos y por supuesto también parásitos de animales. Entonces, dentro de todas estas funciones, cumplen funciones como la mineralización del suelo, de los nutrientes, perdón, que hacen también que sean aprovechables para las plantas. Entonces, de hecho, los nemátodos, que no son parásitos de planta, pueden utilizarse como indicadores de la salud de un suelo.
Es decir, si tenemos suelos donde hay muchos nemátodos de los bacteriófagos, micófagos, de los predadores, pues vamos a tener un suelo más equilibrado y eso a la, por consiguiente nos va a dar mejores, mejor fertilidad de este suelo. Entonces, sí que quede bien claro que no todos los nemátodos son dañinos para la agricultura, incluso hay más diversidad todavía de nematodos que nos benefician al suelo que los que nos perjudican. Simplemente como ya sabemos, en temas agrícolas, por cuestiones como monocultivos, uso de excesivo de productos agroquímicos, uso inadecuado de esto, pues siempre las poblaciones de los organismos plaga tienden a subir en un cultivo agrícola. Entonces, los nematodos pueden clasificarse según su fuente de alimentación. Esto le llamamos grupos tróficos. Están los saprófagos, como ya les dije, se alimentan de materia orgánica, bacteriófagos, micófagos, omnívoros y predadores. Todo este grupo de nematodos representa alrededor del 75% de las especies descritas actualmente. Entonces, solamente el 15% de las especies descritas hasta ahorita son considerados parásitos de animales, incluyendo insectos, los nematodos entomopatógenos, que también de alguna manera los usamos en la agricultura, son los nematodos que enferman insectos y estos insectos pueden ser también insectos plaga, entonces se usan como agentes de control biológico. Y apenas el 10% de los nematodos que se conocen hasta ahorita son nematodos parásitos de planta. O sea, nematodos fitoparásitos que causan daños directos o indirectos a la planta. Como les digo, apenas el 10% y eso que los nematodos fitoparásitos son de los, dentro del filum nematoda, el grupo de nematodos que más se estudia, junto con los parásitos de animales, por supuesto. Ahora, la morfología general de un nematodo, realmente los nematodos son animales bastante sencillos en su morfología. En esta diapositiva podemos ver la morfología de un nematodo así general. Este no es un nematodo fitoparásito, pero realmente la gran mayoría de nematodos, salvo alguna que otra excepción, pues va a tener esta misma morfología. Tiene la parte de la parte cefálica, que es esta. Realmente los nematodos no tienen una cabeza, ¿no? Se le llama parte cefálica a esta parte anterior, que es aquí donde dice IPPAP, que es donde tienen el estómago o su aparato bucal. Después tienen el intestino, el esófago, perdón, y después el intestino, que ese es, digamos, que el sistema morfológico más grande. Tienen también, por supuesto, el sistema reproductor, dependiendo si es hembra o macho. Tienen una vulva, las hembras, tienen un útero, una espermateca y ovarios, por supuesto. Algunas son didélficas, quiere decir que tienen dos úteros, otras son monodélficas y esto es importante también para la identificación. Y bueno, los machos no son muy distintos dentro de su morfología interna, igual tienen la parte del esófago y el intestino y la parte del órgano reproductor. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal con un nematodo? Este que les tengo en la diapositiva es un nematodo bacteriófago. Pero, ¿cuál es la diferencia con un nematodo fitoparásito? Este es un esquema de la morfología general de un nematodo fitoparásito. Es básicamente lo mismo, nada más que aquí en la parte cefálica tienen un órgano, este órgano que se ve aquí en la cabeza, que se ve más oscuro, que se llama estilete. Ese estilete es el equivalente a una aguja hipodérmica en estos nematodos que son tilénquidos, porque es hueco y es retráctil además, entonces lo pueden sacar y meter para poder succionar los nutrientes de la planta. Esta es la principal característica que nosotros podemos ver para diferenciar un nematodo fitoparásito de uno que no lo es, que puede ser cualquiera de los otros grupos tróficos.
Entonces, más específicamente, hay tres tipos de estilete, los que se ven aquí: el onquioestilete, el odontoestilete y el estomaestilete. La gran mayoría de los nematodos fitoparásitos están en este grupo que está a la derecha, que son los tilénquidos, que tienen el estilete hueco y retráctil, como les dije. Pero también hay otros dos grupos, que son los triplónquidos y los dorilaímidos. Los triplónquidos tienen un órgano que se llama onquioestilete, que es el equivalente a un diente. Este no es hueco, es sólido y únicamente está acanalado. Y lo que hacen con ese es, pues, romper la pared celular de las células para alimentarse, pero no succionan directamente con él. El otro grupo son los dorilaímidos, que tienen un odontoestilete, que este sí es hueco y protráctil. Y bueno, ¿qué hacen los nematodos con este estilete y con las glándulas esofágicas, que son este órgano que está justo después del estilete? Lo que hacen es penetrar en la cutícula de la planta, en el tejido de la planta, y administran secreciones que contienen enzimas, entre otras sustancias que se denominan efectores, que inducen la degradación del tejido celular. ¿Para qué? Para disminuir la respuesta inmunitaria de la planta y poder completar así su parasitismo, ¿no? Básicamente lo que van a hacer es extraer los nutrimentos de la planta durante su alimentación. Esta es una diapositiva más a detalle de este órgano, del estilete. Como pueden ver ahí en la parte del medio, se ve cómo es hueco, y realmente el hueco no está del todo en medio, sino que está hacia un lado. Aquí se ve hacia el lado derecho la abertura. Y del lado, en la extrema derecha, pues se ve una foto, es una foto real de un nematodo, de un criconemátodo, donde se ve que está sacando el estilete. Como les digo, esto es lo que vamos a, la principal característica que vamos a notar para diferenciar un fitoparásito de uno que no lo es. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque los nematodos, fitoparásitos, están adaptados únicamente para alimentarse de plantas, de tejido vegetal, de las células, de las plantas. No pueden alimentarse de otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en el control nos topamos con métodos que nos indican que se aplique cierta sustancia para que el nematodo se la coma y se envenene o pase otra cosa, ¿no? Esto realmente no es posible, porque los nematodos están totalmente adaptados a alimentarse a través del estilete y succionar el nutrimento de las células o directamente del xilema o del floema de la planta. No van a poder alimentarse con alguna bacteria, o no van a poder alimentarse con alguna otra partícula, ¿no? Solamente pueden insertar el estilete y de ahí tomar los nutrimentos. Ahora, aquí les muestro el esquema de la cutícula de un nematodo fitoparásito. La cutícula es la cubierta exterior, cilíndrica, obviamente, porque los nematodos, la gran mayoría, son cilíndricos, o al menos en algún estadio de su ciclo de vida tienen esta forma cilíndrica, así filiforme, o sea, con forma de gusano. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es importante que sepamos que la cutícula de un nematodo está compuesta por cinco capas, que la que se ve ahí es la capa superficial, la epicutícula, la zona cortical, la zona media y la zona basal. ¿Y por qué es importante esto? Porque los nematodos son de los organismos, de los animales más resistentes que hay en el mundo, ¿no? Gracias a esta cutícula pueden resistir condiciones ambientales adversas, pueden resistir sequías, pueden resistir inundaciones, pueden resistir también algunas temperaturas extremas, y también pues pueden resistir los agroquímicos, ¿no? Justamente por eso los nematicidas son de los agroquímicos más tóxicos que hay disponibles, ¿no? De hecho, el nematicida con la dosis letal media más
menor, o sea, el más con mayor toxicidad aguda, fue un hematicida, el Aldicarb, que ya no está en el mercado. Pero justamente por eso los nematicidas son tan tóxicos, porque deben de poder penetrar esta cutícula de los nematodos. Ahora, hablando de los huevos tienen tres capas: la cubierta externa vitelina, después tienen una capa en medio que es de quitina, y después tienen una cubierta interna que está formada de lípidos. Esto también les confiere una resistencia impresionante a condiciones ambientales adversas, como las que ya mencioné: sequías, inundaciones, temperaturas extremas, y además, por supuesto, también los protege de la acción de los nematicidas químicos. No es una resistencia, no quiero que se confundan, la resistencia a agroquímicos es otra cosa, ya cuando el agroquímico puede entrar al organismo plaga, y aún así por medio de cambios en el metabolismo, entre otras cosas, puede resistir la aplicación de los nematicidas. Realmente en nematodos no se conoce no se tiene registrada una desarrollo de resistencia hacia agroquímicos. Simplemente que se necesitan moléculas muy tóxicas o en altas dosis para poder hacer un efecto. Es decir, esto, Daniel, que la propia estructura del nematodo, digamos, que lo protege de ese tipo de moléculas tóxicas. Así es, por la propia cutícula, las capas de cutículas tan resistentes que tiene. Y es que esto es así porque los nematodos, ahorita voy a hablar de eso, pues tienen que resistir condiciones adversas, porque hay, digamos, periodos de tiempo donde no tienen un hospedero adecuado, incluso de manera natural, no en agricultura. Por ejemplo, en condiciones de inviernos extremos donde no hay plantas, donde puedan estar continuando su ciclo de vida, entonces pueden entrar en diferentes estados como inquiescencia o en anhidrobiosis en el suelo, y su morfología, su cutícula les ayuda a resistir. Pero realmente es una cuestión evolutiva, no es que estén así por la aplicación de los agroquímicos, como decía hace un momento. No hay información corroborada de que ninguna población de nematodos sea resistente. Y esto es muy lógico porque las resistencias a los agroquímicos se dan cuando exponemos toda una población de cierto organismo plaga a la misma molécula, ¿no? Y en los nematodos realmente es muy difícil que esto suceda porque las aplicaciones de nematicidas se dan al suelo y en el suelo pasan muchas cosas. Hay microorganismos que pueden llegar a degradar los químicos o se lixivian muy rápido. Entonces es muy complicado que una aplicación de un nematicida y alcance a llegar a toda la población de nematodos que hay en el suelo y pueda desarrollarse resistencia. Entonces, hasta ahorita no se conoce resistencia a nematicida, pero sí se sabe que como tal los nematodos son bastante resistentes por esta cuestión de la cutícula. Uh-huh. En el caso de los nematodos fitoparásitos, pero, por ejemplo, esta característica se extiende a todo tipo de nematodos, o sea, fitobenéficos, fitoparásitos, digamos, es su morfología, pues. Sí, no exactamente a todos, pero sí a la mayoría. Comúnmente los nematodos que no son fitoparásitos tienden a ser más susceptibles o menos resistentes que los fitoparásitos, pero aún así, digamos que esto es un esquema general. Ok, muy bien. Tenemos algunas preguntas, te las voy a compartir de una vez. La primera dice, ¿qué efecto tienen los nematodos la cal líquida? La cal líquida, que desde mi conocimiento no tiene ningún efecto. Podría afectar un poquito tal vez el pH,
pero aún así el rango de donde los de pH donde los nematodos pueden sobrevivir es muy amplio. Entonces, no creo que tenga un efecto, digamos, significativo en la supresión de nematodos fitoparásitos. Además, ahorita que veamos dónde están los nematodos fitoparásitos, pues van a entender muchas cosas del control. Del control. Tenemos esta otra pregunta de Juan Bosco Mena. Dice, el Oxamil es muy usado para el control de nematodos, pero es franja roja y la dosis es de 14 litros por hectárea. Así sí. Es lo que comentaba. Ajá, perdón. Adelante. Es lo que comentaba, el Oxamil también es de los agroquímicos más tóxicos. Efectivamente es banda roja porque la toxicidad aguda es bastante alta. Entonces, el Oxamil la única ventaja que tiene, digamos, es que es de los pocos nematicidas químicos que es sistémico y es acrópeto y basípeto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que entra al xilema y al floema de la planta. Entonces, puede ser efectivo para infestaciones con nematodos endoparásitos. Pero sí, realmente es muy tóxico y además ahora ya también hay otros problemas de que, por ejemplo, de precio, ¿no? Aquí en México al menos es bastante costoso ya hacer aplicaciones con Oxamil. Es correcto. Bueno, tenemos algunas otras preguntas más, pero vamos a dejar que continúes con la presentación y ahorita más adelante las respondemos. Gracias. Ahora, ¿de qué tamaño son los nematodos? Aquí estamos hablando de tamaños de nematodos fitoparásitos. Como ya les dije, hay una gran diversidad de nematodos en todos los ecosistemas del mundo. Los nematodos más grandes conocidos son los parásitos de mamíferos. Hay un nematodo que es parásito de cetáceos, de ballenas, que llega a medir varios metros. Es el Placentonema gigantissima, se llama. Pero los nematodos fitoparásitos realmente son muy pequeñitos. Aquí abajo en esta diapositiva hay una escala que va de 0 a 3,000 micras. Una micra es la milésima parte de un milímetro. Es decir, en esta escala está representado 3 milímetros. Entonces, el nematodo fitoparásito más grande es el Longidorus, que mide alrededor de 6,000 micras, es decir, 6 milímetros. Pero tenemos nematodos que llegan a medir apenas 300 micras, como el Paratyrhynchus de largo, 300 micras y alrededor de 30 micras de ancho. Entonces, esta es una de las causas por las que los nematodos son difíciles de combatir también en agricultura, porque no se pueden ver a simple vista, no hay manera de que nosotros podamos saber si un suelo tiene altas poblaciones de nematodos fitoparásitos sin hacer extracciones en laboratorio o sin hacer algunas otras pruebas, ¿no?, con plantas. Entonces, además, los nematodos fitoparásitos son hialinos, o sea, son casi transparentes. Entonces, eso hace que sea todavía más difícil verlos. Y aquí hay un esquema más, creo que más práctico. Esto que se ve aquí es la punta de un lápiz de grafito. Son 2 milímetros de ancho, más o menos lo que mide esta punta. Y ahí podemos ver algunos ejemplos de tamaños, ¿no? Como el Paratyrhynchus, que mide alrededor de 300 micras. Los Criconemelas, alrededor de 400 micras. Las hembras adultas de Meloidogyne, que estas sí se llegan a ver a simple vista con ayuda de una lupa, que miden alrededor de 700 micras de ancho, pero es por la forma que toman. Y por supuesto el nematodo más, más grande, que es el Longidorus, de alrededor de 6,000 micras. Entonces, esta es una de las causas por las cuales su control se complica, porque muchas veces vamos a confundir los síntomas con otras cosas. Ahora, esto es bien importante, esta diapositiva es bien importante para el control de nematodos. Esto es un ciclo de vida general de un nematodo fitoparásito. Todos los nematodos fitoparásitos tienen
un ciclo de vida así como, como el que está ejemplificado aquí, pasan por cuatro estadios juveniles. El primer estadio, bueno, los estadios juveniles se denominan J1, J2, J3 y J4. Entonces, los J1 se desarrollan en el huevo, por supuesto, pasa por varias etapas de maduración, y dentro del huevo se desarrolla el estadio juvenil 1, se ve incluso el, cuando observan ustedes huevos de nemátodos al microscopio, se ve como el juvenil, la larva está ahí enrollada dentro del huevo. También dentro del huevo madura el juvenil 2, el J2. El estadio juvenil 2 es el, digamos que el estadio más importante, hablando de nemátodos fitoparásitos y hablando en términos de manejo de las poblaciones. ¿Por qué? Porque el juvenil del segundo estadio es el estadio infectivo en la mayoría de nemátodos endoparásitos sedentarios. Ahorita voy a explicar eso de endoparásitos sedentarios, pero para términos prácticos son los nemátodos que se establecen en un sitio de alimentación y ahí se quedan toda su vida. Entonces, el estadio J2 es el único nemátodo que se mueve, que sale del huevo y va a buscar una raíz que infectar. Ya una vez que está en la raíz, se desarrolla el juvenil 3 y el juvenil 4. Ya en estos dos últimos estadios se va viendo la diferenciación en la morfología, si es macho o hembra. Y bueno, normalmente las hembras se quedan ahí en el sitio de alimentación donde se colocó el juvenil 2, si es un nemátodo sedentario, si es un migratorio, va a estar moviéndose por toda la raíz en cualquier etapa, pero ahorita explico eso. Y los adultos normalmente tienen ya el esófago degenerado, ya ni siquiera se alimentan. Entonces, el adulto, una vez que desarrolla, el adulto macho ya su función únicamente es reproductiva, va a estar fertilizando a las hembras en la mayoría de las especies y ya no va a estar alimentándose. Entonces, el estadio J2, digamos que es la etapa donde el nemátodo es más vulnerable. ¿Por qué? Porque está migrando del huevo, que comúnmente se queda en el suelo o en restos de plantas, pero finalmente el juvenil 2 sale al suelo y es ahí donde puede estar expuesto a enemigos naturales o a condiciones adversas. Y además, también, bueno, sí, en manejos convencionales también expuesto a los agroquímicos, ¿no? Ahora, el juvenil 2, esto lo que les estoy diciendo es general, no aplica lo mismo para todas las especies, pero un juvenil 2, una vez que sale del huevo, tiene reservas de energía para sobrevivir aproximadamente unos 45 días, más o menos mes y medio, y en ese periodo de tiempo puede desplazarse hasta un metro y medio, nada más. Si en ese periodo de tiempo y en ese radio de metro y medio, de donde eclosionó, de donde salió del huevo, no encuentra un hospedero adecuado, una raíz adecuada donde continuar su ciclo de vida, se va a morir. Entonces, también eso es algo que podemos tomar en cuenta, ¿no? Cuando en el control, esta parte del comportamiento. Y bueno, esto es lo que les decía hace rato, que es bien importante tener en cuenta esto. ¿Dónde viven los nemátodos? Los nemátodos, sea cual sea, si son endoparásitos o ectoparásitos, viven en la rizósfera. ¿Por qué? Porque ahí es donde se alimentan, no se van a poder alimentar de otra cosa que no sea las raíces de las plantas. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar siempre la mayor población? Vamos a encontrarlos justamente donde están las raíces. Y lo que les mencionaba, si un juvenil no logra encontrar una raíz adecuada para alimentarse en el periodo de tiempo, se agota y se muere y bueno, no continúa el ciclo de vida.
Entonces, esto es bien importante. Los nemátodos van a estar siempre en la rizósfera. Pero, ¿cómo le hacen los nemátodos para encontrar el hospedero adecuado? También esto es bien importante. Los nemátodos no es que eclosionen o salgan del huevo así de manera espontánea. Sí hay un cierto porcentaje que se le llama así justamente eclosión espontánea, pero es un porcentaje mínimo de la población de huevos que pueda haber en un suelo. Lo que pasa es que los nemátodos tienen unos quimiorreceptores en la parte cefálica, que es lo que se ve aquí a la derecha, que se llaman anfidios, que están junto al estilete. Con esos quimiorreceptores, los nemátodos, los juveniles 2, pueden reconocer los exudados radicales de la raíz y dirigirse hacia ella. Entonces, estos exudados también los pueden detectar incluso dentro del huevo, ya cuando el juvenil 2 está maduro dentro del huevo, y eso estimula la eclosión. Esto es bien importante que lo sepamos, porque muchas veces se aplican métodos de control, sobre todo químicos, o métodos de control que están dirigidos hacia el juvenil, pero se aplican en una etapa donde el juvenil todavía no ha eclosionado y no está en el suelo. Entonces, si aplicamos un método de control cuando los nemátodos todavía están en huevo, o peor aún, en nemátodos formadores de quistes cuando están dentro del quiste, pues realmente vamos a tener una efectividad muy, muy baja. ¿Por qué? Porque, como les dije, el nemátodo va a estar protegido dentro de las 3 capas del huevo y además con sus 5 capas de cutícula. Aquí hay una imagen de en medio, que es una raíz secundaria, y estos investigadores observaron cómo los juveniles 2 se agrupan más en la zona de crecimiento de las raíces. También cada especie de nemátodo, cada género puede ser atraído por diferentes partes de la raíz. Ahorita voy a explicar un poquito de eso. Como les decía, los exudados de la raíz promueven la eclosión de los huevos, e incluso también la propia planta puede promover la quiescencia. O sea, la quiescencia es un estadio donde el nemátodo se queda con su metabolismo disminuido y se queda inmóvil. Por ejemplo, nemátodos endoparásitos que llegan hasta partes aéreas de la planta pueden detectar cuando la semilla se forma y empieza a secarse, y también quedarse ahí en espera a que haya condiciones adecuadas. Entonces, en conclusión con esta diapositiva, los nemátodos necesitan un estímulo para eclosionar y salir del huevo. Y es ahí donde nosotros podemos también jugar con el manejo. Ahora, ¿qué pasa una vez que los nemátodos encuentran a su hospedero adecuado? Imaginemos que pues estamos en un cultivo y hay un montón de plantas hospederas adecuadas para X especie de nemátodos. Pues los huevos, los juveniles 2 detectan los exudados, salen del huevo y van a buscar pues la raíz, ¿no? No todos los nemátodos parasitan a la raíz de la misma manera. Aquí depende del hábito alimenticio, no de la fuente de alimentación. Aquí ya sabemos que todos son fitoparásitos, pero dentro de estos fitoparásitos puede haber nemátodos, ectoparásitos y endoparásitos. Dentro de los endoparásitos comúnmente también se clasifican los semi-endoparásitos. Y también se clasifican como sedentarios y migratorios. Es decir, los ectoparásitos son como estos que se ven aquí en la foto de la izquierda, en la parte de arriba, que solamente meten el estilete al tejido de la raíz, y todo el resto del cuerpo, toda la parte anterior, posterior del cuerpo, está en el suelo. Ahora, de estos ectoparásitos podemos tener ectoparásitos sedentarios, los que el juvenil 2 llega a un sitio en la raíz, a una parte de la raíz, y ahí se queda toda su vida, ahí pasa a J3, J4 y adulto, ya no se mueve. Y podemos también tener ectoparásitos migratorios que pueden estar cambiando de posición durante todos los estadios del ciclo de vida.
Y los endoparásitos, o semiendoparásitos, también se pueden clasificar de la misma manera, sedentarios y migratorios. Los endoparásitos son los que meten todo su cuerpo, al tejido de la raíz, como se ve en la foto de la izquierda en la parte de abajo, o como se ve aquí en el esquema dentro del corte, esto representado de la raíz que está. Aquí puse los colores, los verdes son los ectoparásitos, los rojos son los endoparásitos y los azules son los semiendoparásitos. Entonces, ¿qué me dirán, qué importa esto para el control? Pues importa muchísimo. ¿Por qué? Porque los nematodos ectoparásitos, que son los que están aquí en esta imagen donde se ve la raíz a la derecha, en el dibujo, por ejemplo, los nematodos que van del 1 al 6, que hay algunos unos semiendoparásitos y otros ectoparásitos, se pueden controlar fácilmente. ¿Por qué? Porque están expuestos en el suelo. Sí, se están alimentando ahí en la raíz, pero si ustedes aplican algún plaguicida biológico o químico o el que ustedes estén utilizando, pues van a poder hacer contacto directo con esos nematodos. ¿Por qué? Porque su cuerpo está expuesto. Pero ¿qué pasa con los endoparásitos como el que está aquí con el número 11, que es Meloidogyne, o Meloidera, o Nacobus, o Pratilencus, que están completamente dentro del tejido de la raíz? ¿Qué pasa si aplican un nematicida de contacto? Que es necesario que haya contacto con la cutícula del nematodo para que tenga efecto. Pues no va a pasar nada, ¿no? Porque este nematodo está adentro, está protegido con el mismo tejido de la planta. Entonces son estos nematodos los que debemos de aprovechar para matar en el estadio vulnerable, que es el estadio J2. Y esto ocurre cuando hay un estímulo para que el nematodo eclosione, salga del huevo y vaya por el suelo a buscar una raíz. Realmente es una ventana de oportunidad muy, muy corta. Ahora, ¿qué pasa con los ciclos de vida de los endoparásitos y ectoparásitos migratorios, sedentarios, etcétera? Aquí es un esquema de una raíz. Se ve el cilindro, el tejido vascular, el periciclo, la endodermis, el córtex y la epidermis. Ahí en el tejido vascular está representado xilema y floema en colores pálidos. Aquí en donde dice, bueno, vamos a empezar por el ectoparásito. El ectoparásito migratorio es este que se ve en color amarillo, el que está abajo a la derecha. Y dice ectoparásito y está en color amarillo. Lo único que hace este nematodo es insertar el estilete, alimentarse del contenido de la célula y irse a otro lado y hacer lo mismo. Se puede mover y se puede mover en cualquier estadio del ciclo de vida, en cualquier etapa juvenil, excepto la 1 porque está en el huevo, pero machos y hembras también se pueden mover en cualquier punto. Después están los ectoparásitos, que es este que se ve un poco naranja y que se ven las células ahí modificadas en color verde con puntos rosas. Este es un ectoparásito sedentario. ¿Y por qué sedentario? Porque este nematodo, bueno, estos nematodos modifican las células. Ahí lo que se ejemplifica ahí es unas células gigantes multinucleadas, que es, digamos que es, esta célula tiene un metabolismo acelerado, tiene varios núcleos y está completamente siendo suministrada de nutrimentos. Entonces, por eso el nematodo no se va, porque ya modificó una célula donde está constantemente alimentándose. Pero digamos que estos nematodos son todavía relativamente fáciles de controlar porque siguen expuestos. Después están los semiendoparásitos sedentarios que están aquí arriba, aquí donde dice cyst, que son los quistes. Estos nematodos entran al tejido vascular, también modifican una célula, pero hacen un sincitio. Un sincitio es una
la fusión, es una célula gigante, pero dada por la fusión de varias células que también están siendo suministradas todo el tiempo por el sistema vascular, y ahí se quedan también todo el tiempo. Cuando son nematodos formadores de quistes, lo que pasa es que la hembra ya adulta, después de haber sido fertilizada por el macho, genera los huevos, los deja dentro de su cuerpo, y una vez que la hembra muere, se desprende de la raíz y los huevos quedan encapsulados en el quiste, que el quiste no es otra cosa más que la cutícula de la hembra muerta. Después tenemos los endoparásitos migratorios, que son los que siguen hacia arriba, que estos también, aunque son endoparásitos, o sea, sí penetran todo su cuerpo al tejido de la raíz, se están moviendo todo el tiempo y pueden entrar y salir de la raíz en cualquier etapa del ciclo de vida, y ya cuando son hembras adultas, pues van dejando los huevos adentro también del tejido de raíz. Y finalmente los endoparásitos sedentarios, que son los más dañinos para la agricultura, para las plantas, los del género Meloidogyne, Inacobus también cae en esta clasificación. El juvenil entra por la parte de elongación de la raíz, por el cilindro vascular, porque entra por ahí porque realmente es un juvenil que no tiene mucha fuerza mecánica, entonces tiene que entrar por zonas donde no hay tejido todavía diferenciado de epidermis ni de cortes. Entonces, por eso es que incluso los juveniles se agrupan más en las zonas donde la raíz va creciendo. Entran por ahí, digamos que entre comillas seleccionan unas 3 o 4 células de ahí del periciclo, del tejido vascular, y también inyectan una serie de enzimas que hace que la célula se aumente su metabolismo, empieza a generar varios núcleos, y como está directamente conectada al flujo de nutrimentos, pues tiene un constante suministro ahí de alimento el hematodo, y por eso es que ahí se queda ya toda su vida. La hembra se toma una forma globosa y esta sí expulsa la masa de huevos después de la fertilización en algunos casos, expulsa la masa de huevos hacia el suelo. Aquí hay un ejemplo de cómo se forma el sitio en el género Globodera, que Globodera son los nematodos que forman quistes. Como les decía, el sincitio es una célula con varios núcleos, resultante de la fusión de varias células. Aquí hay una imagen de cómo se vasculariza el sitio de alimentación de Meloidogyne. Esto no es un sincitio, la diferencia es que aquí no es una célula gigante formada por la fusión de varias células, sino que son varias células gigantes que individualmente aumentaron su metabolismo por el efecto de las secreciones expulsadas por el hematodo, por la hembra. Entonces están completamente conectadas al cilindro vascular, y es lo que les decía, tienen un flujo siempre de nutrimentos, y eso hace que el parasitismo de este género de Meloidogyne sea tan exitoso. Ahora, cada una de estas hembras puede poner en promedio unos 1,000-1,500 huevos. Entonces también eso hace que sean más patogénicas para las plantas, porque de cada hembra que logra completar su ciclo de vida y reproducirse, pues van a salir otros 1,000 individuos alrededor, ¿no? Y este proceso de infección dura alrededor de 7 días a 8 semanas. Depende mucho de la temperatura, de la especie de Meloidogyne, y por supuesto del hospedero. Entonces, 1,000 individuos cada qué tanto tiempo. Depende, te digo, de la especie, del hospedero, de la temperatura. Por ejemplo, digamos que en hortalizas, en un clima cálido, no sé, 35 grados, 30, 35 grados en una raíz de tomate, el ciclo de vida está documentado que dura alrededor de 28 días, 28 a 35. Wow. Entonces, cada 28 a 35 días va a haber 1,000 huevos en promedio. En café, okay, por ejemplo, que la raíz es leñosa, el ciclo de vida se alarga hasta como 60 días, 70 días.
pero obviamente es otro tipo de raíz. El café normalmente está en climas templados. Entre más alta la temperatura, más se acelera el ciclo de vida y, por supuesto, digamos que menos leñosa sea la raíz del hospedero, pues también eso facilita mucho la infección. Claro. Y bueno, el proceso de infección de un endoparásito migratorio, que aquí está el ejemplo de Pratilencus, que es el endoparásito migratorio más conocido, es lo mismo que les comenté: va de huevos a juvenil 1 al 4. Juvenil 1 se desarrolla dentro del huevo, juvenil 2 también, pero el juvenil 2 sale. Aquí sí son nematodos con mucha más fuerza mecánica y estos sí pueden penetrar el córtex de la raíz en cualquier punto. Entonces entran, se van desplazando justamente ahí por las células del córtex, alimentándose célula por célula y van dejando también ovipositan durante este recorrido que hacen. Entonces, ¿cuál es el problema con estos nematodos? Pues que van dejando una herida bien grande conforme se van desplazando y esto hace que finalmente el córtex de la raíz se pudra. ¿Por qué? Porque pues entran ahí hongos y bacterias oportunistas a degradar ahí esa parte de la raíz y finalmente la raíz queda como si estuviera pelada, si se ve solamente el cilindro vascular desnudo y pues ya no es una raíz funcional. Justamente hay un montón de enfermedades ahorita que le llaman enfermedades basadas en nemátodos. ¿Por qué? Porque son patobiomas que se dan por la infestación inicial de un nemátodo y por las heridas que deja el nemátodo al entrar, al alimentarse, al ovipositar, al expulsar masa de huevos, por ahí entran otros organismos y hace que la enfermedad pues se agrave. Hay varias enfermedades ahorita que se denominan así, enfermedades basadas en nemátodos. Y bueno, el daño causado en la agricultura por estos nemátodos fitoparásitos se calcula en 80 billones de dólares americanos al año. Y aquí les puse una lista de los nemátodos más dañinos de acuerdo al costo de la afectación. En primer lugar son los nemátodos agalladores, los del género Meloidogyne. Siguen los nemátodos formadores de quistes, principalmente Heterodera y Globodera, aunque hay más géneros en esta categoría. Los lesionadores, que son Pratilencus, el barrenador, que es común en plátano, que es Radophulus similis, es un nemátodo también endoparásito migratorio. El ciclo de vida es muy similar al de Pratilencus, que les acabo de mostrar. El nemátodo del bulbo de los tallos, que es Ditilencus dipsaci, este es problema principalmente en ajo, en cebollas también, en habas, en algunas gramíneas también. Se llama de los bulbos o de los tallos porque, bueno, en función del hospedero, por ejemplo, en ajo, pues se queda ahí en la parte del bulbo. Pero en otras plantas como el haba se va hasta los tallos y se queda incluso alojado en la semilla. Este nemátodo entra en un estado que se llama anhidrobiosis, cuando la semilla del haba se seca, ya cuando termina el ciclo de vida de la planta, los nemátodos que se encuentran alojados ahí en la semilla se van a deshidratar, van a quedarse ahí en la semilla incluso por años y cuando haya condiciones adecuadas, es decir, que no pongamos esa semilla otra vez en el suelo, se hidrate y germine, va a reactivar su ciclo de vida y esto lo puede hacer en cualquier etapa. El nemátodo de la marchitez del pino es el Bursaphelencus hylophilus. Este es un nemátodo que últimamente ha estado, bueno, se ha observado más expansión geográfica. Lo que hace este nemátodo es parasitar en madera, en pino, sobre todo a plantas de la familia Pinus. Seca el árbol, tarda años. El ciclo de vida es bastante complejo porque pasa por un estadio también donde se vuelve micófago y está degradando, alimentándose ya no de la madera, del nutriente de la planta, sino
de los hongos que están ahí degradando la madera, y además lo transmite un insecto, un cerambícido. El cerambícido viposita en la madera en descomposición. Cuando pupa, el nematodo se adhiere a la pupa del cerambícido. Ya cuando emerge el adulto, ¿qué hace el adulto una vez que emerge? Se mueve hacia un árbol sano. Una vez que está en el árbol sano, el nematodo, digamos que entre comillas, se baja del cerambícido y vuelve a iniciar una infestación en un árbol sano. El nematodo reniforme, Rotilenculus reniforme, ese es un semiendoparásito. El nematodo Dagas y Finema index, este es problema en vid. Este es un endoparásito migratorio y es muy grande, es de la familia Longidoride, entonces también causa importantes heridas en las raíces. El falso nematodo gallador, que es Nacobus aberrans, es muy similar el ciclo de vida meloidogine y también es problema en hortalizas. Y el nematodo foliar, Aphelencoides besseyi, sobre todo en gramíneas, también este se queda alojado en semillas. Bueno, la sintomatología de los nematodos, como ya les dije, los nematodos pues van a estar la gran mayoría en la rizósfera, alimentándose en la raíz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en las plantas? No vamos a ver síntomas característicos de infestación de nematodos, sino que vamos a ver síntomas característicos de deficiencia de nutrimentos o de estrés hídrico, como que como plantas débiles, marchitez, clorosis, y realmente sí van a ser deficiencia de nutrimentos, pero no porque no hayan suficientes nutrimentos en el suelo, sino que por el daño a la raíz que están haciendo está haciendo la población de nematodos, pues la raíz ya no tiene la capacidad de absorber adecuadamente los nutrientes y el agua. Ahora, si nosotros arrancamos una planta y ya la observamos con lupa o en el microscopio, vamos a poder ver las lesiones en las raíces y vamos a también darnos cuenta de que hay infecciones secundarias causadas por hongos o por bacterias. Los únicos nematodos que podemos ver evidentemente el síntoma son los nematodos agalladores, porque esos hacen el engrosamiento de la raíz. Ahorita vamos a ver cómo cuáles. Aquí a la izquierda es un cultivo de papa atacado por Globodera rostuquiensis. Como ven, no es un síntoma, digamos, característico, sino que solamente una parte del cultivo donde las plantas crecen menos, pero no se ven ni siquiera enfermas ni nada, solamente crecen mucho menos. ¿Por qué? Porque pues tienen la raíz infestada y hacen que no pueda absorber nutrimentos. Aquí a la derecha hay una imagen de cafetos infestados con un nematodo agallador. También estos cafetos, el síntoma es como si los hubiera atacado alguna enfermedad por hongos y se hayan defoliado, pero ya al revisar la raíz, pues nos damos cuenta que están infestados con nematodos. Ahí hay, arriba a la izquierda, hay raíces de tomate infestadas con meloidogine. Abajo son zanahorias también con meloidogine. En medio son hembras de globodera en papa. Y acá a la derecha es una raíz afectada por nematodos endoparásitos migratorios como Pratilencus y Radophilus, que lo que hacen es lo que les dije, hacer que el córtex se pudra y disminuyen así el sistema de la raíz. Lesiones de Helicotilencus en plátano son esas lesiones longitudinales cortitas que se ven. El Helicotilencus es un semiendoparásito, entonces se entra nada más entre 3 y 4 células después de la epidermis de la raíz y ahí ovipositan, entonces por eso va formando esas lesiones longitudinales. Y lesiones por meloidogine, que son los engrosamientos, meloidogine arenaria e incógnita en este caso, y ahí se ven los huevos y se ve la masa de huevos y la hembra. Igual aquí en plátano, pero por otro meloidogine, meloidogine paranensis, ahí a la izquierda se ve la masa de huevos. Justamente aquí en plátano, lo que les mencionaba hace rato, al ser una raíz, pues digamos, no esclerotizada, hemos notado que en plátano este meloidogine
Puede producir masas de huevos muy, muy grandes. Yo calculo que aquí se ha de llegar a los 2.000 huevos por masa, por hembra. Ahí en la foto de arriba a la derecha se ve una hembra y un poquito abajo incluso se alcanza a ver un macho. El macho tiene forma filiforme. Y bueno, los engrosamientos en la raíz, como se ven a simple vista. Meloidogyne paranensis, el mismo nematodo, pero en café. Vean el síntoma en café, es de una planta, pues que le faltan nutrimentos, pero es porque la raíz está afectada de esta manera. A esta enfermedad, aquí en México se le conoce como corchosis de la raíz del café, justamente porque se forma este tejido, que parece corcho, pero no lo es, o sea, es solamente parecido, por eso los agricultores le pusieron corchosis. Si ustedes hacen un corte de ese tejido, van a encontrar ahí las masas, las hembras, como se ve en la foto, en la D, la de la derecha hacia abajo. Todas esas esferas blancas son hembras embebidas en el tejido de la raíz. Aquí hay otro ejemplo de la corchosis en cafetos. Es curioso que encontramos esto, el desarrollo de estos síntomas en corchosis, pero en tallos, en partes donde no van cubiertas de suelo. Y bueno, eso es curioso porque comúnmente los nematodos, los meloidogyne, pues están en la raíz y no suben más allá de del cuello de la planta. Pero aquí no lo sabemos todavía el porqué, pero encontramos también corchosis hasta esas partes de arriba. Y una foto al microscopio de esa corchosis, de ese tejido afectado. Ahí en medio se ve la parte cefálica de una hembra y se ven los juveniles como están pues desplazándose ahí en el tejido de la planta. Esto es en pitaya. En pitaya es difícil verlo porque como es una cactácea, a pesar de que la raíz estaba muy afectada, pues el síntoma aéreo tardó muchísimo tiempo en expresarse y pues cuando el agricultor se dio cuenta ya el cuello de la planta estaba así, ya prácticamente se desprendía solo. Entonces, al hacer un corte en esas raíces, encontramos un montón de hembras también ahí, meloidogyne. Globodera en papa, como les mencioné, este es un hematodo semiendoparásito formador de quistes. Lo que les decía, el quiste no es más que la cutícula de la hembra ya después de que murió, después de que ya produjo todos los huevos. Este quiste puede llegar a contener entre 800 y 600 huevos y se ha documentado que pueden permanecer viables, o sea, los huevos vivos dentro del quiste hasta por 20 años. Entonces, aquí los métodos de control tradicionales como rotación de cultivos o descanso del suelo, pues no funcionan porque tendrías que rotar 20 años la papa, ¿no? O sea, dejar de sembrar papa 20 años. Y además tenemos el problema de que pueda haber hospederos alternativos donde los nematodos sigan reproduciéndose y la población se siga manteniendo. Y esto es todo. Aquí le cedo la palabra a la doctora Gloria. Compartir. Mi presentación. ¿Ahí la ven? Sí. Muy bien. Entonces, pues bueno, continuando un poco con con la explicación de los nematos y sus asociados. Yo quiero hacer un poquito hincapié sobre a ver, sí ven la presentación, Armenia, porque yo no me veo. No, estamos viendo su pantalla, que es su pantalla así completa. ¿Dónde le tengo que picar? Perdón.
Yo lo había hecho. Sí. Sí, es compartir la pantalla, así como la tenía ahorita, compartiendo su presentación. Ah, ok. Entonces ahí está, ahí me ven. Sí, a ver, ahí está, ahí tiene que salir. Sí, ¿Sí? ya lo estamos Perfecto. viendo. Muy bien. Entonces, como bien decía Daniel, o sea, yo voy a retomar algunas cosas de conceptos básicos y después voy a explicar lo que el doctor Daniel y yo hemos realizado en algunas investigaciones, ya más enfocados a la parte de otros organismos que están interactuando precisamente con los nematodos fitoparásitos. Aquí es muy importante tener en cuenta que el microbioma es una comunidad de microorganismos que están alojados en una planta, pero estos microorganismos están alojados en un balance, pues perfecto. Y esos microorganismos pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser virus. Y esas interacciones pueden tener diferentes tipos. Generalmente son simbióticas. Sin embargo, cuando los patógenos alteran ese microbioma, entonces la planta, junto con, o sea, la planta empieza a desarrollar la enfermedad porque hay una cooperación o hay una coinfección de los patógenos con diferentes organismos, que pueden ser otras bacterias, que pueden ser virus o que pueden ser incluso, o sea, hongos. Y a eso es a lo que los fitopatólogos llamamos patobioma. Y ya el patobioma viene a ser una red compleja de microorganismos que causan alteraciones fisiológicas a su hospedero y que incluso pueden causarle la muerte. Ahora, ese entre el pasar de una condición semi, digamos, una condición sana a pasar a una condición ya de enfermedad, o sea, es un proceso y depende del tipo de patógenos y depende de cómo esté parasitado el suelo y qué microorganismos estén en el suelo. A manera de reforzamiento, recuerden lo que les comentó el doctor, que hay diferentes tipos de nematodos y dentro de los diferentes tipos de nematodos, pues nosotros nos enfocamos a los parásitos, pero eso no quiere decir que dejemos de ver a los oprobios, a los que son saprófagos, que se comen la materia orgánica, a los que son bacteriófagos o a los que comen hongos o a los que comen de todo, o a los que se comen otros hongos, y también incluso los que parasitan insectos. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que los más difíciles digamos, de combatir son los endoparásitos, como los Meleudogyne. ¿Por qué? Pues porque se están prácticamente en el interior de la raíz y eso ya hace muy complejo que cualquier nematicida entre en contacto con los nematodos y todas las cosas que ya mencionó el doctor. Entonces, pues nosotros deberíamos de ver los cultivos sanos, sin embargo, no siempre es así y cuando empezamos a ver, por ejemplo, en los cafetos, que son la foto de arriba, de la línea de arriba, empezamos a ver los cafetos que se están defoliando, pero no sabemos por qué. Y cuando se estudian ya la parte de la raíz, vemos que hay una inflamación, o sea, entonces, y revisamos y vemos que son nematodos, pues ahí empieza una parte del estudio, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es saber de qué nematodos estamos hablando. Algunas cosas, pues sí, son muy fáciles, pero otras no son tan fáciles, ¿no? Entonces, el de arriba es café, el de abajo son plantas de tomate, y en la parte de abajo de la derecha se ve
cómo los nematos forman esas agallas muy, muy, pues muy grandes y prácticamente dejan a la raíz sin función y la planta empieza a marchitarse y a sufrir, como bien decía el doctor, una, ya sea síntomas de deficiencia de nutrientes o síntomas de como estrés hídrico o como estrés luminoso, pero en realidad pues es un poco de todo, ¿no? Yo les quiero platicar cómo hemos abordado diferentes investigaciones, y una que me parece importante y que en el que ha estado directamente relacionado el doctor Daniel, es la del nematodo del cafeto. Una de nuestras primeras, aquí en el estado de Veracruz, en México, una de nuestras primeras preguntas cuando empezamos a ver los cafetos era, pues, para empezar, ¿cuál especie de Meloidogyne era? ¿Dónde se encontraba distribuido? O sea, en la región cafetalera del estado de Veracruz, en México. Nosotros sabemos desde hace muchos años que pueden estar los nematos infectando o introduciendo a la raíz, ya sea hongos u otras cosas, ¿no? Entonces, pues las preguntas eran, bueno, ¿y qué hongos se está metiendo en realidad? ¿Y por qué algunas plantas mueren y otras no? Y además, ¿qué otros microorganismos se encuentran en las raíces? ¿Por qué se forman estas estructuras tan voluminosas en la raíz? En la foto de abajo vemos una cría del nematodo de la raíz del cafeto, donde, si ven, las creamos, las reproducimos en tomate y forman unas agallas enormes, ¿no? Bueno, obviamente esas las reproducimos para el estudio. Entonces, pues nuestra primera pregunta fue, primero, ¿cuál especie de Meloidogyne es? A nivel taxonómico, Meloidogyne es un poco complejo porque morfológicamente puede ser igual. No podemos distinguir muy bien una Meloidogyne, por ejemplo, apla o incógnita de otras. Entonces, la parte morfológica no nos ayudaba mucho. Y nosotros decidimos, si ven aquí, ese es un trabajo que se hizo con el doctor Daniel y otros colaboradores, y se decidió recorrer la zona cafetalera, colectar en puntos particulares. Si ven en el fondo, en la foto de la izquierda, hay una planta pues un poco deteriorada de café, y en los cafetales normalmente hay plantas de plátano, porque los agricultores, los productores de café, cultivan el plátano para ayudar en la parte de la sombra. Entonces, pues nosotros recorrimos la zona y nuestra pregunta era, ¿qué especie de Meloidogyne era? Como morfológicamente no podíamos saberlo, entonces hicimos un trabajo a nivel molecular, usando herramientas moleculares, donde con marcadores específicos sabíamos cuál especie de nematodo podía ser. Aquí en este cuadro nosotros podemos ver que en prácticamente pues, en todas las localidades que se monitoreó salió Meloidogyne paranaensis, pero si ven en donde se colectó los plátanos, salía Meloidogyne incógnita. Entonces, el plátano en los cafetales puede albergar tanto paranaensis como incógnita.
Eso, sinceramente, pues es una preocupación para los productores porque pues pueden estar dispersando sin querer el paranaensis, que es este parásito del cafeto, ¿no? Entonces, este fue un estudio. Después hicimos otro trabajo en el cual estábamos viendo qué hongos en particular o en general había, ¿no? Entonces, estas son unas parte de las fotos que se sacaron precisamente en otro trabajo, donde también participamos el doctor Daniel y yo, y otros colaboradores. Y como pueden ver en la foto de la izquierda arriba, se ven las hembras en blanco. A la derecha vemos una hembra y con las flechitas rojas están los juveniles. Abajo es una masa de huevo. Estas son las que están en gris son fotografías al microscopio electrónico de barrido. Y como mencionaba también, pues esta afectación a nivel más arriba del nivel de la interfase suelo-tallo. A la derecha podemos ver las células del periciclo, que son las que rodean las células del floema y del xilema, y vean ustedes cómo el micelio del hongo pues prácticamente se pasa de una célula a otra, ¿no? Entonces, pues nosotros hicimos el mismo, en las mismas localidades, pero en otro momento, colectas y aislamos los diferentes hongos, los identificamos a nivel molecular y salieron varios hongos, ¿no? Pero el común denominador era Fusarium oxysporum y eventualmente Fusarium solani. Pero si ustedes pueden ver, pues sí, salían otros, pues, Penicillium citrinum, pues es contaminante, Esterium complicatum, pues es una especie de hongo que prácticamente está en las últimas fases de degradación de las raíces. Por decirlo en lacino, pues bueno, es un hongo, digamos que relativamente frecuente, y así sucesivamente, una alternaria por ahí, Fusarium solani. Entonces fuimos analizando todos estos datos, y como el común denominador era Fusarium oxysporum, pues hicimos otro experimento dentro del mismo trabajo, con inoculando algunas cepas a plantas de cafetos, y esos cafetos, después de 45 días de tenerlas en condiciones de invernadero, se sacaron las raíces, se sacaron los tallos a estas alturas que ven aquí en el cuadro, o sea, algunas llegaron a 50 centímetros y de las raíces hacia abajo, o sea, del tallo hacia abajo, 50 centímetros también. Entonces, fue realmente un trabajo muy, muy arduo, muchas cajas de Petri con los cultivos, y aquí lo que nos dimos cuenta era que pues podían estar las raíces infectadas, con los diferentes las cepas de hongos que nosotros habíamos elegido, y era indistinto, o sea, no nosotros hicimos el experimento en el sentido de que a unas les hicimos heridas y a otras no. Si ven aquí, con heridas, haciendo un reaislamiento de las plantas inoculadas con Fusarium, y otras sin heridas, y es totalmente indistinto si le hacíamos heridas o no. Entonces,
como esto no nos satisfizo en el, en nuestras preguntas, y miren que fue un trabajal, se analizaron 1,680 fragmentos de cada grupo, o sea, de con heridas y sin heridas. Entonces, como no nos satisfizo el experimento y no nos contestaba exactamente lo que queríamos, que era pues, qué estaba pasando con las plantas, porque unas se mueren y otras no, entonces hicimos otro experimento más complejo, pero ahí lo que hicimos es que las cepas, volvimos en algunos lugares a reaislar cepas, y en esta ocasión hicimos la determinación de lo que se llaman genes SIGS. ¿Qué quiere decir genes SIGS? Quiere decir secreted in xilema. O sea, las toxinas, el hongo las secretan en el xilema y entonces provocan una muerte de la raíz, ¿no? Se va marchitando, se va secando y pues luego no saben ni por qué. Y también de otras dos, otros genes de toxicidad, que son la fumonicina 1 y la 13. Entonces, si ustedes notan en las diferentes localidades, pues unas tienen el gen 6-1 y de ahí ya nada, y en otras tiene el 6-7 y así sucesivamente, tiene unos sí, otros no, unos sí, otros no. Donde están los signos de más es que sí tienen y los de menos es que no tienen. Entonces, esto pues fue bastante complejo hacer este trabajo. Se hizo con cepas de Fusarium oxysporum y algunas de Fusarium solani. Fue un verdadero trabajal, primero para determinar los genes de patogenicidad. Una vez determinados los genes de patogenicidad, lo que se hizo, o sea, puse esta foto de las esporas de los huevos, porque todo está relacionado con los nematodos. Entonces, para que no se nos olvide, porque estamos hablando de los hongos, pero también pues son los nematodos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, igual, genes SIX en unos y en otros no. Entonces, teniendo todo esto, pues hicimos otros tipos de análisis, incluso un árbol filogenético, y pues tampoco nos solucionó gran cosa, pero por lo menos nos ordenó cómo estaban las cepas, ¿no? Lo que sí nos ayudó fue este diagrama que está en verde y naranja, y hubo una separación de tres grupos, y de esos tres grupos, si se dan cuenta, en el extremo derecho, con flechas marqué lo que está como en rojito o en rosadito. Estas cepas se seleccionaron porque nosotros buscábamos que tuvieran un tipo de genes SIGS y otros no. Y si se dan cuenta, hasta el final de la tablita, hay dos cepas que seleccionamos que no tenían ninguno de los dos, ningún gen SIGS, ni tampoco de fumonicina. Entonces, aquí a la derecha puse, bueno, aquí tenía nueve genes SIGS determinados, aquí 8, 5, da, 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 todo esto que ven, y 0. Y con esas cepas seleccionadas, hicimos otra vez el experimento de tener las plantas, tenerlos bajo en invernadero, pero ahora lo que hicimos fue aplicar un estrés hídrico. Entonces, unas estaban con una cantidad de agua normal y otras las pusimos a propósito bajo un estrés hídrico.
Y de todo esto, para mí lo más importante, al menos para un productor, creo yo, es esto. Todas las cepas seleccionadas, tengan unos genes X o no, si se dan cuenta, en prácticamente en todos los casos de los grupos de plantas, el estrés hídrico fue el que disparó la enfermedad. Entonces, una planta puede estar, o sea, sí parasitada, pero si además tiene el estrés abiótico, que en este caso puede ser hídrico, como lo probamos en el laboratorio, pues entonces la enfermedad se va a producir. Y de esta manera, pues es muy complejo. Y sobre todo, o sea, hablando de productores a nivel de campo abierto, pues es más complejo, ¿no? Porque ya no hay, si no llueve o si hay sequía extrema, entonces es un poco complicado. En todo este experimento, usamos de referencia una cepa de la ATCC, que es la American Type Culture Collection, y parásita con los genes SIX bien determinados. Entonces, esa era nuestra referencia. Y todas las demás son las que seleccionamos nosotros de los aislamientos en las diferentes localidades. Como ven, este tipo de trabajos lleva un buen de tiempo, son costosos, pero finalmente pues nos van dando datos para que nosotros de alguna manera los podamos pues aplicar en campo en algún momento. Entonces, hicimos lo mismo, las plantas, las partimos en fragmentos y reinoculamos esos fragmentos para ver qué pasaba. Y curiosamente, esta cepa, que no tenía ningún gen 6, y esta otra, de todos modos, las al menos en la 244, si ven, el hongo llegó en la parte del tallo, llegó hasta prácticamente los 30 centímetros, y en la parte de la raíz, pues llegó hasta prácticamente la punta de la raíz, ¿no? Entonces, el trabajar con Fusarium es muy complejo. Las cepas tienen diferentes, ahora sí que diferentes combinaciones de genes SIX, unos más patogénicos que otro, y eso hace más complejo el control, sobre todo tratándose ya de un patobioma donde hay nematodos y hongos. Y otro experimento que hicimos fue qué otros organismos se encuentran en la raíz. Y para eso, nosotros empezamos con a sacar huevos y hembras, y los pusimos en un microscopio confocal con unas sustancias que por fluorescencia pues, se pueden ver las bacterias, lo verde son las bacterias. Entonces dijimos, bueno, pues sí, hay un montón de bacterias, pero ¿cómo vamos a hacer ese experimento? Entonces diseñamos un experimento de tal manera que tuviéramos, aquí hicimos el trabajo con dos nematodos, con el nematodo agallador del tomate y el nematodo del cafeto. O sea, meloidogine enterolobi en tomate y meloidogine paranaensis en café. Entonces, tomamos raíces sanas, raíces con nódulos, raíces ya encorchadas, o sea, un grado de deterioro de raíz muy avanzado,
También tomamos la hembra, pero dentro de las hembras, solo, o sea, si ven en la foto de abajo, estas son hembras que se sacaron de raíces y abajo son masas de huevo. Entonces, una de las investigadoras que participó en el trabajo, decía, bueno, pero ¿están adentro o afuera las bacterias? Entonces dijimos, bueno, para saberlo, pues hacemos un lavado de las hembras y hacemos un lavado de los huevos. Y tomamos toda la hembra por otro lado y toda la masa de huevos. Entonces, hicimos todas las combinaciones posibles para saber qué pasaba. Este trabajo salió publicado en esta revista de Frontier y en caso de que les interese, pues Armenia se los puede enviar. Entonces, este es un diagrama de la abundancia de todas las bacterias que se encontraban en las diferentes partes. Este es tomate, de aquí para la izquierda, y este es café, de aquí para la derecha. Entonces, realmente, pues trabajar con un patobioma donde hay bacterias, donde hay hongos, y donde el que está transformando todo eso puede ser un nematodo, pues es complejo. Y pues bueno, analizamos los dos sistemas con cosas de bioinformática. Quedaron muy, muy bien separados los grupos. En el caso del café, todas los puntos redondos, el suelo, todas las bacterias del suelo quedaban acá, muy separadas. Y todo lo demás, pues, quedaba un poco agrupado. Por ejemplo, lo que está en verde son los huevos y el lavado de huevos. Lo que está en como morado y rosado es las hembras y el lavado de las hembras. Entonces, sí había un agrupamiento importante, ¿no? En tomate, pues lo que salió bien, bien separado fue también las bacterias del suelo, pero todo lo demás, pues no salió tan agrupado como en el café. Y eso es normal porque el cultivo del tomate, pues es un cultivo que se manipula mucho durante todo su ciclo de la planta. Después de hacer muchos análisis bioinformáticos, finalmente llegamos a la conclusión que las nocardias y el agrobacterium son los que producen esa es una hipótesis, ese engrosamiento de las tan, tan fuerte de las raíces. Y aquí yo marqué en el lado, en este diagrama, que está con amarillo y rojo, en agrobacterium solamente se presentó en tomate y la neocardia se presentó solo en café. Entonces es muy probable que esto sea así, pero tenemos que seguir con otros estudios y pues bueno, eso más adelante se verá. Y pues bueno, ya a manera de conclusión, o sea, sí hay cosas importantes en el control de los nematodos. También otra de las cosas que nosotros hemos realizado es precisamente el probar que los nematos se pueden controlar con algunos hongos. Y uno de los hongos que todavía no está en el mercado es el Metarhizum carnium, aquí me equivoqué, carnium, antes se llamaba Phacylomyces carnius,
pero taxonómicamente ya cambió a metarrecio. Y esta es una foto de una hembra de un meloidogyne y cómo ese hongo lo puede parasitar, el de la izquierda. Y el de la derecha es una masa de huevos, precisamente también de meloidogyne, la cual teñimos con floxina, porque si no, no se hubiera visto, se hubiera visto peor, o sea, todo difuso. Pues bueno, la masa de huevos completamente parasitada por este hongo. O sea que no todo está perdido, ¿eh? Y una de las cosas que hemos desarrollado, el doctor Daniel y yo, son precisamente dos patentes que están relacionadas con el nematicida biológico. Este es el hongo que está germinando y que está prácticamente entrando por la pared de Globular rostroquiensis, que es el nemato dorado de la papa. Y a la derecha son huevos que también están totalmente invadidos por el nemato, están totalmente degradados por el hongo. Entonces, pues básicamente lo que nosotros buscamos con todas estas investigaciones es que reducir las poblaciones de nematodos fitoparásitos y pues si se puede incrementar la producción de los cultivos, pues mejor. Otro experimento que también hicimos fue, como nosotros notábamos que las plantas se ponían mejor, aparte de matar los nematos, hicimos un experimento donde se probó que este hongo puede solubilizar fosfatos. Entonces, al solubilizar los fosfatos, se tiene a disposición, la planta tiene a disposición fósforo, o sea, más fósforo que el que podría consumir con solo el fertilizante. Y como es solubilizador de fosfatos, que pueden ser fosfatos de calcio y fosfatos de hierro, entonces tiene a disposición fósforo y tiene a disposición calcio y hierro. Y a la derecha, pues son esporas del hongo germinando sobre la cutícula de un nemátodo que es un Pratilencus. Entonces, pues básicamente eso, para que ustedes tengan una idea de que, pues de las investigaciones que hemos realizado con el doctor Daniel y pues bueno, en general los beneficios que se pueden, o que hemos comprobado es que sí reduce eficientemente las poblaciones de diferentes especies de nematodos, puede afectar todos los estados de vida, como les dijo, empieza en huevo, J1, J2, J3 y J4, ¿no? Entonces, todos los estadios de vida los puede parasitar. Y con eso, pues, al parasitarlos, sobre todo los huevos, entonces hay una menor cantidad de huevos que pueden generar nuevas reinfecciones. Y esto, pues, se ha probado en esquemas ya de manejo integrado en diferentes cultivos. Hemos trabajado papa, hemos trabajado tomate, algunas cosas con haba, pero no exactamente enfocados exactamente al nematodo, y algo con café, ¿no? Entonces, sí se ha avanzado. ¿Qué nos falta? Pues sí nos falta. Pero bueno, esos son los experimentos que hemos realizado y la información que hemos generado y que creo yo que pues algo aporta al entendimiento de cómo controlar los nematodos. Y pues creo ya es la última. Muchas gracias. Muchas gracias por la información que nos han compartido. Esta última parte me pareció realmente interesante, doctora, y
y doctor Daniel, porque qué interesante que solubilice en fósforo, porque el fósforo pues también contribuye a la generación de raíces nuevas. Entonces, no solamente este hongo nematófago controla en cierto modo el nematodo, sino que también promueve el desarrollo de raíces sanas. Y en términos generales, pues lo más importante para garantizar la supervivencia del cultivo, pues es el porcentaje de raíces sanas que tengamos, ¿no? Por mucho tiempo el tema ha sido, yo he escuchado a los productores, es que no quiero tener nematodos, es que ahorita nos comentaba doctor Daniel, el 10% de los nematodos son fitoparásitos. Tenemos una diversidad que contribuye a la mineralización y a otras funciones importantísimas en el ecosistema suelo, como regular poblaciones de bacterias, de hongos, y en esta guerra frontal que queremos o que hemos entablado contra los nematodos, pues también estamos afectando a las poblaciones de otros nematodos que no son fitoparásitos. Entonces, realmente bien interesante la información que nos han compartido a lo largo de toda esta plática. Quiero compartirles algunas preguntas para que tiene el auditorio para que nos ayuden a responderlas. Perdón. Por ejemplo, aquí, a ver, vamos a seleccionar. Tenemos a Richard Perdomo. ¿Una alta población de microorganismos en el suelo puede llegar a dificultar un exceso de población de nematodos? Si está hablando de microorganismos en general, o sea, estoy entendiendo que son bacterias, son hongos, son incluso microfauna, pues entre más diversidad haya en el suelo, es menos probable que un nematodo pueda aumentar su población. Sí. Yo creo que también en el sentido de que, por ejemplo, si tenemos una alta población de otros microorganismos, más bien lo que se ha observado es que se impacta la diversidad del suelo. Cuando estamos perdiendo diversidad, pues desde luego es cuando tenemos una mayor incidencia de algunos otros problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque faltan ciertos grupos clave de microorganismos en el suelo y pues eso puede afectar el ecosistema, ¿no? Pero aquí en la alta población de dice una alta población de microorganismos en el suelo puede llegar a dificultar un exceso en la población de nematodos, pues yo creo que sí, por el tema de competencia, por espacio y alimento. Mientras más alta sea la diversidad, más alta va a ser la competencia por espacio y alimento, y pues también eso puede dificultar o disminuir que haya el tema de nematodos fitoparásitos, ¿no? Mientras sí haya materia orgánica y un nicho. Pues. Sí, también depende un poco del tipo de bacterias, porque si recordarán, en el estudio que hicimos sacando todas las bacterias que estaban desde el suelo hasta en el interior de los nematodos, pues salían muchas bacterias. Sí. Pero no todas las bacterias son las responsables de una afectación a la raíz, porque las raíces tienen como endófitos bacterias, hongos e incluso hasta, me atrevería a decir que otras cosas, ¿no? Pero en las raíces, estos hongos y estas bacterias no cubren todo el largo de las raíces. Entonces, ahí es un poco la dificultad. Y luego, como decía Daniel, si se aplican los químicos, el problema es que al aplicar los químicos vamos eliminando toda esa diversidad. Al eliminar la diversidad, le damos más oportunidad a los nematodos parásitos porque les estamos quitando competidores. Entonces, que pueden ser incluso bacterias y que pueden ser incluso los mismos hongos, otros hongos. Entonces, por ejemplo, algunos fusarios, nosotros con los diferentes experimentos que hemos hecho,
los fusarios noctisporum pueden degradar las masas de huevos, pero no necesariamente, es así siempre. Entonces, por ejemplo, meter un fusario noctisporum, una masa así porque sí, porque degrada las masas de huevos, pues no sabemos lo que estamos metiendo, porque claro. Tenemos que ver toda esa, determinar qué Genesix tienen, por decir alguna cosa. Sí. Pero en realidad, lo que menos quisiéramos es meter un organismo que puede ser patógeno. Patógeno, sí, claro. Francisco, perdón. No, sí, hay un trabajo que también hizo el doctor Daniel, donde se sacaron, ese con el hemato dorado de la papa, donde él nos puede decir con más detalle, se hizo el análisis de del hemato dorado de la papa, pero también de los benéficos, o sea, de los bacteriófagos, de los micófagos. Entonces, pues, si les puedes decir con más detalle. Sí, bueno, en ese trabajo lo que hicimos fue en un predio infestado con el hemato dorado de la papa globodera, rostoquiensis, hacer diferentes tipos de manejo. Uno con manejo con rotación con un cultivo no hospedero, otro con manejo convencional con agroquímicos, otro con manejo integrado utilizando control biológico y rotación de cultivos, y bueno, obviamente el control. Y sí, justamente en el manejo integrado tienden las poblaciones de nemátodos de los diferentes grupos tróficos a equilibrarse. Entonces, al haber, como bien decía Armenia, al haber más población de nematodos que no son fitoparásitos, pues simplemente por espacio compiten con los nematodos fitoparásitos. Y justamente también en el donde se utilizó el manejo convencional con nematicidas químicos, pues tiende, al contrario de lo que se piensa, tienden a aumentar los fitoparásitos. ¿Por qué? Porque eliminamos todo lo demás. Recordemos que todos los demás nematodos que no son fitoparásitos, ¿dónde están? En el suelo. Y los fitoparásitos, ¿dónde están? Están en la raíz. Y si son, por ejemplo, en este caso que era globodera, es un semienoparásito y formador de quistes, que justamente el nematicida químico va a ser efectivo, pero en una ventana muy cortita de tiempo, justamente cuando el juvenil 2 sale del huevo, después sale del quiste y se transporta, se mueve hacia la raíz. Entonces, realmente al aplicar nosotros el nematicida, ¿qué fue lo que afectamos? Pues afectamos a los otros nematodos que no son fitoparásitos. Y este fenómeno lo hemos visto en muchos otros casos, ¿no? Siempre que se disminuye la aplicación de químicos y se usa otro tipo de control, la población de los organismos en el suelo tiende a equilibrarse. Y pues obviamente la cantidad de los organismos plaga, pues disminuye. Eso es bien interesante, bien interesante. Pongan atención, ese tema que están comentando los doctores. El control químico, si bien ha demostrado tener cierto efecto, algo que me llama mucho la atención de lo que nos compartieron es cómo estos microorganismos entomopatógenos pueden afectar el ciclo completo una gran cantidad de estadios de ese ciclo, ¿no? Por ejemplo, muchos nematicidas químicos afectan el J2 que nos comentabas, Daniel, pero en el caso de Metarhizium carneus, Paselomyces carneus o cepas de Paselomyces u otros nematófagos pueden afectar hembras o quistes o incluso el J2, entonces esto contribuye a romper el ciclo, exactamente. Sí, para continuar con las preguntas, tenemos aquí de Francisco Arriaga, nos dice, buenas noches, ¿el extracto de Bonelia sprucei será disuasivo para el nemato? Yo no tengo conocimiento del funcionamiento de este extracto, ya lo busqué porque estoy viendo los comentarios. Sí. Y no, al menos ahorita en la búsqueda rápida que hice no encontré información, pero pues habría que hacer una búsqueda más detallada, pero que yo sepa, no.
Si hay otros extractos de plantas, por ejemplo, hay extractos de tajetes, hay extractos de orégano y de... Ay, no, creo que de orégano nada más, y entre otros extractos de plantas que sí tienen efectos nematostáticos, que hacen que los juveniles ya no puedan moverse y entonces evitan que lleguen a infestar la planta. Pero en particular este extracto no lo conozco. Sí, ni yo tampoco. Héctor Adame Rivera nos dice, ¿por qué en un bosque no hay este tipo de nemátodos parásitos? Sí hay, pero como dijimos hace un momento, pues están en equilibrio, ¿no? Recordemos que para que un organismo se le pueda considerar plaga, necesita aumentar su población hasta el punto que empiece a afectar a las plantas. En el caso de un cultivo, hasta el punto que empieza a afectar económicamente la productividad de ese cultivo. Sí. Entonces, sí hay, por supuesto que sí hay nemátodos, también fitoparásitos de planta, pero de plantas ahí en los bosques, pero no llegan a desarrollar poblaciones tan altas como para afectar significativamente a la planta y que se muera una cantidad importante de plantas en el bosque. Justamente yo mencioné hace rato un nemato que se llama Bursaphelencus hilophilus, que ese sí, sí llega a afectar bosques, pero pues su ciclo de vida ese sí es muy largo, pues puede tardar años en matar un árbol. Y pues en una plantación pues sí llega a hacer afectaciones y también hay en bosques, pero pues realmente no es significativo el daño. Claro. José Antonio Macken nos dice, ¿controladores biológicos para meloidogine con qué porcentaje de eficacia? Pues va a variar dependiendo de... Del número de aplicaciones, de los momentos de la aplicación y del tipo de vida del nemato. Si es un endoparásito, es un poco más complicado. Si es un ectoparásito o semiendoparásito, pues es un poco más fácil porque como están fuera de la raíz o parte del nemato está fuera de la raíz, el hongo tiene más oportunidad de afectarlo. Esto no quiere decir que los meloidogine, que son los más complejos de controlar, no se puedan controlar, pero ya hemos hecho algunos experimentos donde la estrategia principal que hemos probado es hacer antes del trasplante inoculaciones del hongo nematófago, precisamente para bajar la cantidad de inóculo. De esta manera, la cantidad de, digamos, la oportunidad que tienen los nematos, pues baja. Obviamente, se tiene que dependiendo de la infestación del suelo, se tiene que hacer un programa de aplicaciones. Y eso también ya lo hemos hecho en algunos trabajos que no están publicados, pero ya lo hemos hecho. Sí, y aquí algo también muy importante que me gustaría agregar, doctora, si me lo permite, es el tema de que al medir la eficiencia de este tipo de controles biológicos, tenemos que pensar no solamente en qué tanto se redujo la población de nemátodos fitoparásitos, sino que tenemos que empezar a ver otros parámetros, por ejemplo, las poblaciones de nemátodos de vida libre. Me ha tocado también algunas pruebas de campo donde al inocular microorganismos o implementar un plan de manejo del suelo, no solamente se reducen las poblaciones de nemátodos, empiezan a bajar gradualmente, digamos, pero se empieza a ver un incremento en poblaciones de otros microorganismos, lo cual es muy importante por lo que explicábamos hace un momento, de que cuando tenemos una mayor diversidad, pues hay una mayor competencia y se le va quitando espacio al nemátodo fitoparásito, entonces eso puede ayudar a reducir el daño. Entonces hay que tomar eso en consideración,
no solamente hay que enfocarnos en tener cero nemátodos, sino en tener un ecosistema, un suelo más sano, más vivo, en tener raíces sanas, etcétera, que es parte de lo que aportan los microorganismos benéficos o controles biológicos en este caso. Álvaro Torres. Permíteme, Armenia. Como la respuesta no se dijo así concretamente de en qué porcentaje, hay un estudio también que hicimos el doctor Daniel y yo, precisamente bajando la población de Globotera, y ese se logró con diferentes estrategias hasta el 98%. Excelente. Se redujo la población. Estamos también con lo del tomate, Daniel, si me recuerdas el porcentaje. En tomate en Meloidogyne se redujo la población en función del control, con puro control biológico como un 40% más o menos, o sea, solo usando control biológico. Es importante también decir que en Meloidogyne, como tiene tanta capacidad de reproducción, no es que reduzcamos como tal la población, sino que reducimos el aumento, pero comparado con las plantas no tratadas es como un 40-50% de reducción. Si lo combinamos con otro método de control, por ejemplo, utilizamos un hematicida químico pretransplante y continuamos con aplicaciones de control biológico, si reducimos como un 96%. Súper interesante porque pues por mucho tiempo se ha creído que los controles biológicos no tienen la capacidad, digamos, de competir con lo que es un control químico, pero realmente conforme se va recuperando el suelo, se va recuperando la capacidad de supresividad que tiene el suelo, pues tenemos la posibilidad de reducir esos daños. Les paso otra pregunta. Álvaro Torres nos dice, me gustaría conocer el daño causado por nemátodos fitoparásitos en especies forestales, por ejemplo, balsa o croma piramidale. También lo busqué, es una malvacia y no encontré daños reportados por nemátodos en esta planta. Sí hay en especies forestales, como ya mencionamos, pero justamente en esta planta no encontré reporte. Habría que hacer una búsqueda más amplia. Sí. Balsa es una madera digamos, poco consistente, ¿no? Es poco pesada, ¿no? O sea, muy porosa, algo entendido, recuerdo, ¿no? O sea, no. Muy bien. John Alex Herrera nos dice que en tomate pega muy duro, pues nos consta, aquí en México y en Sinaloa en particular tenemos ese problema. Los doctores conocen muy bien, han trabajado en diferentes zonas agrícolas, en diferentes cultivos, y sí, podemos constatar que en tomate pega muy duro este problema, y ocasionado pues por diferentes condiciones, ¿no? La pérdida de materia orgánica gradual que se ha ido presentando en los suelos, la degradación, pérdida de biodiversidad, etcétera, y pues también el uso de controles químicos. Guillermo Campos nos dice, en Veracruz, en cultivo de papaya, nos ha funcionado muy bien el manejo de microorganismos benéficos, Trichoderma y Paedsilomyces lilacinus. En el caso particular de Trichoderma, hay algunos estudios que mencionan que puede tener algún efecto nematicida, ya sea sobre los huevos, por ejemplo. ¿Tienen ustedes alguna experiencia, algún reporte sobre eso? ¿De Trichoderma? Sí, de Trichoderma para el control de nemátodos. Bueno, mira, Trichoderma en general, te puedo decir que es un hongo que está en todos los suelos. Y desde mi punto de vista, como micóloga, yo no aplicaría Trichoderma al suelo, porque ya hay. Para mí... Para mí, poner Trichoderma al suelo, o sea,
independientemente que sean otras cepas, estudiadas, etcétera, etcétera, para mí significa ponerle agua al océano. Digo, es una analogía a lo mejor un poco, pues, no sé, es una analogía medio rara que me inventé ahora. Pero pero si ya hay tricoderma en el suelo, lo que hay que poner es algo que le falte al suelo. Y uno de los hongos que es difícil que se reponga fácilmente en los suelos de manera natural es precisamente el Metarhizium carnium. ¿Por qué? Porque el Metarhizium carnium puede estar, y de hecho es un hongo que se puede encontrar a nivel mundial en los suelos, pero en muy bajas proporciones. Entonces, yo, el tricoderma, sinceramente, es un hongo que se ha usado, tiene como 30 años que lo usan. No es un hongo que yo usaría. Y el Pacillomyces lilacinus, bueno, es un hongo que también ya cambió de género, ahora se llama Purpureocilium lilacinum. Pero también ese hongo tiene sus problemitas, porque algunos ya se han hecho varios estudios donde a algunos productores les causa algunas infecciones. Entonces, por eso nosotros, o sea, de hecho nosotros tenemos cepas de Purpureocilium lilacinus, pero esas no las ocupamos porque nos fuimos por algo diferente, ¿no? Sí, pero, sí. Pero obviamente si les funciona el tricoderma, pues lo pueden usar, o sea, eso no. Y de hecho, de los beneficios de tricoderma, pues no solamente es ese, ¿no? También solubiliza otros nutrientes, potasio, también se ha reportado que es estimulador del desarrollo vegetativo. Y en particular, analizando suelos, que es una parte del trabajo que yo hago, si bien se supone, se asume que tricoderma tiene que estar presente en los suelos o ciertas poblaciones de hongo tienen que estar presentes en los suelos, la realidad es que muchos suelos presentan deficiencias de diferentes grupos de microorganismos. Hay algunos suelos que tienen deficiencias de hongos, ya sea porque se ha abusado del uso de fungicidas químicos. Hay algunos otros suelos que tienen deficiencias de microorganismos solubilizadores o de bacterias aerobias. Entonces, más bien, yo diría que aquí sería hacer un monitoreo, un análisis del suelo para saber qué es lo que se va a inocular, ¿no? Porque si muchas veces puede ser que se hagan programas de manejo o inoculaciones de microorganismos, pero sin tomar en cuenta qué es lo que el suelo necesita. Entonces, sí considero que pues, lo más importante ahí sería determinar qué es lo que tiene el suelo y qué es lo que le falta para reintroducirlo, ¿no? Por mucho tiempo hemos pensado qué es lo que tiene y cómo lo mato, ¿no? ¿Qué patógeno lo está afectando y cómo me deshago de ese patógeno? Ahora creo que estamos entrando en una etapa en la que hay un cambio de mentalidad en el sentido de buscar, como bien menciona usted, bueno, qué es lo que más le hace falta al suelo, qué es lo que no tiene, qué es lo que carece y sobre eso vamos a inocular y pues me parece muy interesante. Romero Navarrete nos dice qué tipo de nemátodos ataca a las cucurbitáceas, en específico al cultivo de pepino. Pues todos prácticamente, el pepino es muy susceptible a casi todos los nemátodos, sí. Pero realmente el que sí causa pérdidas en pepino, pues es un Eloidogyne, nemátodos agalladores. Tenemos aquí otra pregunta de Miguel Agurto, nos dice, por favor, su ayuda en suelos apretados, en especial cerca de la costa, ¿qué tipo de nemátodos son recurrentes en el cultivo de pitahaya roja de pulpa blanca? Bueno, respecto a los suelos apretados, pues supongo que se refiere a suelos arcillosos, y bueno, no hay realmente algo diferente que hacer más que tomar en cuenta
lo de la infiltración al momento de hacer aplicaciones de algún nematicida, porque el bulbo, el bulbo de riego que le llaman, que es la manera en que se va infiltrando el goteo o el drench que le apliquemos nosotros a una planta con un producto nematicida, pues se va a distribuir distinto en función de la textura del suelo, y en suelos apretados pues tenemos que tomar en cuenta eso para que logremos llegar con el producto nematicida que estemos utilizando a toda la rizosfera de la planta. Y respecto a lo de la pitaya, hasta donde yo sé, bueno, las muestras que yo he colectado en pitaya es meloidogina enterolobi aquí en México, en el centro de México. Ajá. Pero hay otros nematodos, también hemos encontrado pues Helicotilencus, cricos, pero realmente el que causa la afectación es meloidogine. Meloidogine. Muy bien, pues bueno, no quiero seguir abusando de su tiempo, pero nos quedan unas pocas preguntas. Luis Alvarado, además del estrés hídrico, ¿qué otras condiciones propician la reproducción de nematodos? Pues básicamente, retomando un poquito la pregunta anterior, los suelos necesitan materia orgánica. Y en este caso, de qué es lo que propicia, o sea, cuando hay materia orgánica, hay suficientes nematodos bacteriófagos. Volvemos al punto. La diversidad dentro de los nematodos. Que haya suficientes nematodos bacteriófagos, suficientes nematodos micófagos y suficientes nematodos de otro tipo que sean benéficos, los omnívoros que comen un poco de todo. Los predadores es muy difícil que estén en cultivos, sobre todo muy con mucho manejo, porque esos generalmente están en bosques o en suelos que no son movidos de manera tan drástica como en un cultivo. Pero básicamente, para evitarlos, sí es muy recomendable que haya suficiente materia orgánica. Incluso para eso que mencionó Daniel, cuando hay materia orgánica hay mejor filtración, mejor drenaje, y lo que se le aplique, ya sea cualquier organismo benéfico que se le aplique, puede llegar más fácilmente a la rizosfera de la planta. Y eso evita también que haya un incremento de esos nematodos que nosotros no queremos que aumenten sus poblaciones, ¿no? Claro. Álvaro Torres nos pregunta una consulta para la doctora Gloria. ¿Qué tiempo de vida en percha tiene el bionematicida Inecol? Bueno, ahora estamos haciendo diferentes estudios precisamente con la empresa que la está licenciando, y hemos llegado con buen nivel de viabilidad a 6 meses. Funcionando perfectamente el nematicida. Estamos trabajando en eso precisamente para alargarle la vida de Anaquel. Muy bien, excelente. Tenemos otra pregunta de Marco Antonio. Nos dice, ¿existe alguna preferencia de los hongos controladores de nematodos por especie? Ejemplo, ¿Purpureocilium prefiere o es más fácil Pratilencus? Bueno, preferencia en ese tipo de hongos, que yo sepa, no. Purpureocilium es parásito principalmente de huevos y hembras, aunque también ataca estadios filiformes. Con Pratilencus, supongo que se refiere a Pratilencus, ¿no? Ahí el problema es que está dentro, es endoparásito migratorio, entonces, pues sí hay que aplicar pues antes de que llegue a la planta, tratar de hacer inoculaciones antes de que la planta se infestada, precisamente para que no entre al tejido de la planta y ya no se pueda matar. Pero como tal Purpureocilium, yo pues hemos visto
muchos estudios con diferentes especies de nematodos, entonces no creo que tenga preferencia. Además, al ser parásito de huevos y hembras, pues también puede parasitar quistes. Entonces, no, preferencia no. Tal vez algunos otros hongos nematófagos sí sean más específicos, pero en particular ese no. Muy bien. Luis Daniel nos saluda desde Costa Rica y nos pregunta si el estrés hídrico en café puede ser causa de más daños de nematodos. Sí, como lo demostramos en el experimento de el invernadero, cuando nosotros pusimos las plantas con la misma cantidad de inóculo con el hongo, que nada más en este caso fue el hongo, cuando ya se junta el hongo con el nematodo, o al revés, el nematodo con el hongo y las bacterias, el problema es que como hay una fuga de nutrientes por la raíz, entonces, y como afectan los vasos conductores, las plantas no pueden conducir los nutrientes hacia la parte apical de la planta, y la planta, a su vez, cuando hace la fotosíntesis, no puede mandar los nutrientes importantes de la fotosíntesis a la raíz. Entonces es un círculo vicioso porque se interrumpe el flujo, digamos, armonioso de el xilema y el floema. Entonces no deja que la planta, pues los nutrientes, el agua fluyan, digamos, y pues básicamente la asfixia, pues. Pues sí, o sea, es un tipo de asfixia, ¿no? Ajá. Muy bien, pues miren, ya como últimas preguntas tenemos, nos pregunta Everardo Matamoros, en un cultivo de jitomate, ¿cuántas veces sería recomendable agregar materia orgánica, por ejemplo, composta, para mantener una buena cantidad de microorganismos? Pues yo creo que nada más una vez, o sea, una vez en el sentido de por temporada, ¿no, Daniel? Sí, también creo que una vez por cada ciclo de cultivo. Una vez por cada ciclo de cultivo y de preferencia en las etapas, por ejemplo, en el caso de frutales o en el caso de cultivos lignificados o de ciclo más largo, cuando tengamos una etapa de emisión de raíces nuevas, ahí es muy importante la incorporación de materia orgánica en las etapas en que tenemos mayor actividad radicular. Everardo Matamoros. Carlos Enrique Conde nos dice, a mí me ha funcionado muy bien la mezcla de Trichoderma más Bacillus subtilis para controlar meloidogine. Ana Lucía Bravo nos dice, ¿qué umbrales se manejan para cada suelo? Es decir, ¿cómo saber qué carece? Pues bueno, hay diferentes análisis que se pueden llevar a cabo para determinar los diferentes grupos de microorganismos. No hay como tal umbrales por cada tipo de suelo, sino más bien por diferentes tipos de cultivo. Hay umbrales para los microorganismos fitopatógenos y por ahí hay algunas propuestas de umbrales para microorganismos benéficos. Eso está en desarrollo. Se pueden hacer análisis como los que nos mostraban los doctores, análisis metagenómicos, moleculares, análisis inclusive enzimáticos. Por ahí hay una norma ISO de calidad del suelo en la cual se hacen análisis enzimáticos para determinar los diferentes grupos de microorganismos. Entonces, pues bueno, es parte de los comentarios que tenemos aquí y me gustaría cerrar con este comentario de Guillermo Campos. La mayoría de suelos ya están muy degradados y enfermos y no se puede asegurar que en todos hay Trichoderma, tal vez en un bosque no aplicaría, pero en suelos trabajados tomarlo en cuenta. Bueno, pues les agradecemos muchísimo sus comentarios, sus preguntas, su participación en este foro. Sobre todo agradecemos la participación de los doctores, la doctora Gloria Luz Carrión, el doctor José Daniel López Lima, que nos han acompañado y nos han compartido no solamente su experiencia, sino sus investigaciones,
quiero que sepan que en México, en Latinoamérica, así como los doctores están haciendo todo este importante aporte en el sector de investigación, también están haciendo un esfuerzo grande por llevar estos resultados de su investigación al campo. Entonces, les agradecemos muchísimo que nos hayan compartido esta tarde con nosotros. ¿Tienen algún comentario final para nuestra audiencia? Pues, en particular, yo agradezco la oportunidad de que nos hayan escuchado, de que nos dieran este espacio para contarles un poco, o sea, de manera un poco cotidiana, lo que hacemos, porque luego los investigadores parece que no hacemos nada, pero en realidad sí hacemos bastante. Y sobre todo la complejidad de investigar cuando hay pocos recursos económicos. Agradezco mucho este espacio para dar a conocer esas investigaciones que hemos realizado tanto el doctor Daniel como yo en conjunto, y algunas cosas pues cada quien por su lado, pero casi todo lo que hemos mencionado es en conjunto. Y y pues que estamos a la disposición si alguna persona quiere acercarse por alguna asesoría o no sé, estamos totalmente a disposición. Perfecto, excelente. Sí, igual yo agradecer a Armenia por darnos el espacio para compartir la información y al público que pues hicieron muchas preguntas y muy buenas. Muchas gracias también por ponernos atención. Igual me uno al comentario de la doctora, si hay algún alguna persona que quiera pues algo más de información o dice una asesoría o algo en lo que podamos colaborar, pues también estamos abiertos a esa posibilidad. Pues muchas gracias. Excelente, excelente. No, pues al contrario, yo agradecida de que hayan aceptado participar en este espacio que es Vida del Suelo, una comunidad que hemos ido construyendo poco a poco con la participación de todo el público que, como vieron, es bien inquieto, tienen muchas preguntas. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se suscriban al canal. El próximo mes vamos a tener una transmisión dedicada a la relación entre los microorganismos y la nutrición vegetal, un tema bien interesante en el que vamos a tener como invitado al doctor Prometeo Sánchez, que alguno de ustedes ya lo conoce, del Colegio de Posgraduados. Entonces, por aquí los esperamos el próximo mes de septiembre. Por ahí les estaré pasando información al respecto. Si alguno de ustedes gusta los contactos de la doctora y el doctor, por favor envíenme un correo a contacto@vidadelsuelo.com y con todo gusto les pasamos sus datos para que se puedan poner en contacto directo con ellos. Pues no me queda más que agradecerles a todo el público por todo este tiempo que estuvieron presentes aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mes. Adiós. Adiós.